Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. Venimos a la hermana más grande. Sí, la hermana grande. Y sí, ahí hay que probar un poquito en cada lugar. Acá, bueno, ustedes ya están hace tiempo, conocen bien todo el espejo, así que bueno, siempre está la esperanza de dar con los grandes acá, ¿no? Sí, venimos por los grandes, esperemos encontrarlos. Pero acá ya sabemos lo que más haría. Sí, obviamente, acá uno llega siempre con la idea de encontrar el matungo famoso de la Laguna Salada Grande. Así que bueno, nosotros hoy también entramos con el mismo propósito. Se ha venido pescando bien estos últimos días, ayudó el cambio de clima, el agua está un poco mejor, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ustedes acá con cuántas embarcaciones cuentan? ¿Tienen para ofrecerle a los pescadores? Nosotros acá tenemos 4 embarcaciones propias y 3 que son subalquiladas, así que trabajamos con 7 en total. Bueno, tenemos los días que corresponden a cada embarcación, que trabajan con nosotros todo el año. Y bueno, nada, un equipo ya conformado, ya hace bastante. Yo soy la que generalmente organiza toda la contratación, los lugares muchas veces donde se quedan los pescadores, bueno, todo lo que eso conlleva, el tema de la mojarra, bueno, todo. Sí, ocuparme de todo y organización de cada grupo. Sí, no es fácil. No, la verdad que no, uno está ahí todo el tiempo en el último detalle para que salga todo bien, para que pasen un buen día. A veces por ahí soy muy detallista en todo, en el viento, en la lluvia, en todo, absolutamente. Son muchos temas. Estoy atenta a todo para que el grupo que viene, que nos contrata, venga y pase una linda jornada de pesca. Eso a veces, lo más importante. Como siempre decimos, la pesca es pesca. A veces se da, a veces no, pero bueno, de parte nuestra siempre tratamos de dar un buen servicio. Sí, de dar lo mejor y que se vayan contentos. Y si se van con una buena pesca, mejor todavía. Otra vez le mandamos saludos a José Vargas. Entonces. Saludos a José. Para del Pescador TV, Julián. Ahí está. Bueno. Acá estamos. Domingo 11 de diciembre de 10 a 16 horas, 13ª edición a la pieza de mayor peso en el río Quequén. Organiza Club Defensores. Primer premio, $1.000.000. Segundo, $500.000. Tercero, $300.000. Premios hasta el vigésimo puesto. A la dama y cadete mejor clasificado, $50.000 cada uno. Inscripción anticipada hasta el 25 de noviembre, $10.000. Y participan por 2 sorteos de $100.000 cada uno. Domingo 11 de diciembre en el río Quequén. We'll be right back.
Hola amigo del pescador, amigo de Zona Pesca, vamos a mostrarle un ingreso recién ingresado, pistolas de airsoft. Tenemos varios modelitos, distintos precios, modelitos polímero con corredera metálica, sistema muy sencillo de usar, se carga, se dispara. Esto se usa con balines de plástico de 6 milímetros. Cuenta con un cargador, entra muchísimas municiones, tiro a tiro. 100% recreativo, pueden sumar el blanco con el cazabalines, viene con la red incorporada. Distintos modelos, este modelo incluye pistola, blanco, balines. Otros modelos 100% metálicos, full metal, tienen el mismo peso de un arma real. También, tiro a tiro, mismo sistema de cargador. Distintos modelos de pistolas, esto es lo que ingresó ayer, tenemos muchos más modelos de pistola, rifles, subfusiles, escopetas, todo lo que es airsoft lo pueden encontrar en Zona Pesca. Hola, ¿cómo están? Es para mostrarles este combo de camping que incluye una carpa de la marca Spinny para dos personas, línea Camper. Es una excelente carpa para cuatro temporadas. Tiene cubretecho hasta el piso, mosquitero, soporta 1500 milímetros de columna de agua. Se le suman dos bolsas de dormir de la marca Spinny, línea recta, dos aislantes, dos almohadas inflables de la marca Lexus y un farol de la marca Waterloo, que lo puede usar tanto como farol como linterna. Todo este combo te lo llevas en 18 cuotas sin interés de 4.700 pesos. Pago efectivo, transferencia bancaria, 15% de descuento. Hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Que nos vamos a Berisso de la mano de nuestro amigo el guía Gustavo Tato Rosales del Cachiva Team. Así que bueno, si bien todavía salen algunos pejerreyes, ya estamos entrando en temporada de transición y así que ya se empiezan a dar otras especies como la corvina rubia y el bagre de mar. Ya entró francamente en toda la zona de Berisso. Para la corvina rubia se da muy bien la zona de la balandra, ahí a unos 3.000, 4.000 metros de la costa, buscando el fondo de Tosca. Y bueno, para el bagre de mar hay que navegar un poco más y alejarse hasta los pozones. Se navega entre 5 y 10 kilómetros buscando los mejores lugares de pesca. Lo bueno es que se emplean cañas de pesca livianas, ya que las profundidades oscilan entre los 3 y los 10 metros, dependiendo de la correntada. Un factor muy importante, ya que generalmente los piques se dan cuando mueve la marea, ya sea en creciente o en bajante. Si hay poca correntada, se puede aliviar el plomo entre unos 60 gramos y a mayor correntada se puede llegar a poner hasta 100 gramos. El aparejo es muy simple, se puede emplear de uno o dos anzuelos.
para el bagre de mar pata larga y para la corvina más chico, más pequeño y de, digamos, tipo garra de águila. El famoso corvinero número 2 o 3, porque no hay portes muy grandes. En cambio, para el bagre de mar, anzuelo 7-0 pata larga para poner más carnada. Se está dando muy bien con camarón y con anchoa fresca. Y bueno, para el bagre de mar hay que agregar calamar, que es un factor que ayuda muchísimo. Así que bueno, excelente pesca entonces en Berisso, como vemos en imágenes. El agradecimiento a Gustavo y esperamos que disfruten de las imágenes. De noviembre de 2022, gran concurso a la variada en el balneario Reta con 4.250.000 pesos en premios. Inscripción general 8.500 pesos. Damas, cadetes y socios 8.000 pesos. Comunicate al 2983 64 75 21 o al 2983 36 41 104 o al 2983 45 86 35. Club de Pesca Tres Arroyos @hotmail.com. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram @sicaboats. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694.
la mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Solito, ¿no? Papá, ¿cómo está la caña? Ahí el amigo. Sí. Grande. Padre a full, amigo. Sí. Buena cachiva esa. Buenas, amigo, de las buenas. Vamos ahí. Sí. A ver. Ahí se alcanza a ver. Ah, viene robado. Tráelo. Viene robado. Mirá. Viene robado. ¿Vos cómo venís? Aguantale un cachito ahí que le levantamos el de Julio. Vení. Y lo metemos así como viene. Adentro del tacho. Tiralo así como viene. Adentro del tacho. Mira.
Bueno. Upa. Vamos con el nono ese, ¿eh? Vamos con el nono ese, ¿eh? Venga. Aquí, ahí está. Viene tragado. Sí. Tráelo, tráelo. Ponémelo de costado. Eso. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles un par de modelos de mesas para camping, ya que estamos en septiembre, octubre, ya arranca el tiempo lindo, como para poder disfrutar un poco de nuestras salidas al aire libre. En este caso, por ejemplo, acá adelante tenemos la clásica mesa nacional, ¿sí? La Vale Mesa, que viene con los cuatro banquitos plegables. La que estamos mostrando acá es en aluminio, ¿sí? Las patas y todo el borde de la mesa en aluminio, con la tabla de fórmica, ¿sí? Una tabla de fórmica plástica, es muy resistente y aparte, bueno, no le afecta ni el tiempo ni ningún elemento que le podamos volcar arriba. Bueno, como decíamos, eso se pliega y viene con los cuatro banquitos que queda dentro. Esta misma mesa viene en chapa de acero, que la tenemos acá, más que nada para que vean cómo queda esta misma de aluminio, queda igual que esta guardada, con sus cuatro banquitos adentro, ¿sí? Realmente, bueno, una mesa clásica, nacional, de muy buena calidad, que ya la conocemos hace muchísimos años. Hoy ya viene disponible también en aluminio. Y lo que queríamos mostrar es ya después, saltando por ahí a una mesa un poquito más grande. Esta toda de aluminio también, con fórmica arriba, una fórmica también plástica, de la marca Spinit, importada, de muy, muy, muy buena calidad. Realmente la mesa está muy buena. Esto volvió a entrar, había entrado en su momento. Entraron algunas, muy pocas, no se duerman. Para aquel que está buscando una mesa, realmente es espectacular. Cerradita, queda así, de este tamaño. Fíjate lo compacta, lo chiquita que es. Realmente está muy, muy buena, muy liviana, toda en aluminio, con lo cual no se oxida. Y bueno, es muy liviana. Por cualquier este producto, cualquier producto de camping disponible en nuestro local, no duden en consultarnos, así los podemos asesorar. Esperamos su consulta, como siempre, envíos a todo el país. Y bueno, obviamente todos los medios de pago. Gracias, nos vemos la próxima. En Rincón de Milbert Tigre, El Arcoiris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arcoiris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
vemos unas marquitas en la sonda. Podemos ver, este es el pescado, la parte del fondo. Acá estamos a 40 metros y va pasando. Ahí termina de pasar, que viene a hacer esto. Y los resultados están acá atrás. Bueno, amigos pescadores, nuevamente en La Feliz, estas imágenes, como siempre, se las agradecemos a Sergio de la empresa Sandocan, quien ya a partir de septiembre están realizando unas pescas espectaculares, como era de esperarse, toda la variada de altura, pero con muy buenos salmones, salmones grandes de muy buenos portes, que han alcanzado los 15, 18 kilos, y bueno, como siempre acompañando la pesca de meros en gran cantidad, bueno, también besugos, realmente muy entretenida arrancó la pesca en La Feliz. Y bueno, el agradecimiento para Sergio, que en esta ocasión nos colocó el calco del pescador en el parabrisas de la embarcación. Así que muchas gracias, Sergio, tanto por este gesto como con la excelente pesca que se está dando en Mar del Plata. La verdad que vamos a tener una muy buena temporada, así que les recomendamos el servicio de Sandocan Pesca. Realiza pesca siempre y cuando el mar lo permita, una embarcación espectacular con todas las medidas de seguridad, de comunicación y bueno, el muy buen servicio a bordo tanto de Sergio como de los marineros. Y bueno, la pesca está asegurada siempre y cuando el tiempo permita salir a navegar. Thank you.
Bueno, estamos con Marcelo de Cactus. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de aire libre, sí, con muchos productos, ¿no? Estamos con todo, sí. Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla. Anda muy bien, ¿eh? Sí, muy señor. Bien. Muy bueno el diseño. Y bueno, después también las colchonetas, como siempre, todo. Sí, una parrilla de 3 piezas, 2 estacas y la parrilla que tiene 4 posiciones. Que nada, para todo uso, todo terreno. Después, bueno, con la carnada como siempre, los productos clásicos. La carnada, los copos. 7 modelos de copos diferentes. Y lo que estamos tratando de promocionar es una mesa, que la tenemos ya dentro de un mes al mercado, una mesa plegable. Le queda poco ya para finalizar, pero trajimos un prototipo.
Buenísimo, siempre innovando. Siempre. Y metiéndole ganas. Haciendo cosas nuevas. Bueno, te felicito. Muy amable por venir por acá. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6,50 metros, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes, de poliuretano expandido, de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Cuchillos Cacique, de acero inoxidable de excelente calidad. Comunícate al teléfono 3562 45 92 40, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales. Thank you.
Bueno, ¿cómo andan mis amigos pescadores? Como les comenté en el último video que sacamos cuando fuimos a pescar pejerrey a Madariaga, iba a ser quizás mi última salida de peje. Bueno, hoy va a ser la primera salida para la Ojona. Martes 13 de septiembre 2022. Vamos a salir, estamos saliendo ya para Dolores, Canal 9. A ver si la encontramos. Estas últimas semanas algunas ya se vieron y hasta sacaron. Todas de la boquita. Así que vamos a llevar un asadito, vamos a comer, vamos a prender un fueguito. Y bueno, y después veremos ahí lo que pasa. Le tengo mucha fe al día. Va a estar lindo, va a haber poco viento, está pronosticado poco viento. Cosa que se pueda ver bien el movimiento de las lisas en el agua o donde la podamos ver para poder después tirarle la carnada. Así que creo que va a ser un buen día. Las condiciones están dadas. Si después quieren comer o no quieren abrir la boca, va a ser otro tema. Pero bueno, el asadito nosotros, el vacío que vamos a hacer, no los vamos a comer. Así que bueno, nada, espero que tengamos un buen día con buenas capturas y que lo puedan disfrutar tanto como lo voy a disfrutar yo. Bueno, gente, nos vemos después. Decile a Marcial y a Marcelito. Mirá que sacó el mudito. Mirá. Thank you.
decía, mira lo que viene a pescar este muchacho. Carpero, es un carpero. Marcelito, mira, mira a pescar y se lo ya estoy entrando el calor. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtrem, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de aire libre, con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del Pescador Deportivo.
acá presentando un poquito, un anticipo de lo que se viene de nuevo de Payo Argentina para la temporada. En este caso los lentes, tanto base 8 como base 6, le explicamos a la gente. Base 8 son los clásicos curvos y los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol, de frente, de costado. Y los base 6, que son los clásicos, ¿sí?, los más rectos, van a venir en distintas presentaciones, Gaby. Espejados, clásicos polarizados, sepia, ya saberlo ahí, todo calidad óptica, hiperflexibles. Y bueno, esto es más o menos lo que se viene en lente ya de Payo Argentina para la temporada que viene. En esta oportunidad les vamos a enseñar cómo hacer un buen nudo para armar una línea y que no sea débil. Yo tomo un nylon, fíjense que lo cierro así, hago la vuelta acá y ahora hago 2, 3, 4, 5 vueltas. Tomo esto acá, lo cierro, se moja con saliva, con agua es mejor, todavía corre más. Fíjense cómo cerró perfecto el nudo, ¿ok? Ahora voy a traer un nudo para hacerlo lo más cerca posible de este. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Lo traigo para acá, fíjense así con la punta del dedo índice. Lo traigo, apoyo el pulgar acá, lo cierro ahí, lo mojo. Ven qué poca distancia le di, quedan los dos nudos perfectos. Miren lo que no tienen que hacer, lo que hace todo el mundo. Hace 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Dicen, yo lo llevo con un alfiler. Es lo que hace todo el mundo. Yo estoy tomando el alfiler, lo ponen acá generalmente y empiezan a tirar así y lo corren para acá. Dicen, mirá qué cerca que lo puse. Fíjense que el nudo cerró mal, queda totalmente torcido el nudo, por lo tanto la línea va a trabajar mal. Es exactamente lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Con un alfiler no lo usen nunca. Ahí tienen cómo quedó un nylon y cómo queda el otro. ¿Con el dedo? Simplemente con el dedo. Yo lo quiero traer, se los repito. Hago así, hago una, 2, 3, 4, 5 vueltas, lo tomo, apoyo acá, lo abro ahí, lo cierro. Queda perfecto. Buenísimo. Nudo bien hecho, nudo mal hecho, bien hecho, bien hecho. Espectacular. Gracias. Contrario.